los abusos de los alcaldes mayores en la Nueva España hasta 1646 iban en incremento, especialmente contra la población indígena. Dentro de dichos abusos, se pueden mencionar algunas como servidumbres forzadas, compraventas bajo amenaza, precios abusivos, cobranza de impuestos ilícitos, especialmente sobre productos agropecuarios, como el chicozapote y alpulque, y forzamiento a trabajar en ingenios o cementeras, de lo que los mismos alcaldes obtenían ganancias al rentárselos a los dueños de estas industrias, casi en calidad de esclavos. En los expedientes, destacan las quejas en contra de Francisco Caraza, alcalde de Cuicatlán, quien además de obligar a los indígenas a servirle gratuitamente y alimentarlos sin retribuirles nada a cambio, raptaba y violaba a las mujeres indígenas, así como las que eran en contra de Luis de Santisteban y Chávez, corregidor de San Miguel Teutitlán, quien obligaba a las mujeres indígenas a la fabricación de huipiles y tenía trato especial con los dueños de ingenios. En diciembre de 1646, el obispo de Puebla y visitador general de la Nueva España, don Juan de Palafox y Mendoza, tuvo noticias de lo que acontecía en la Ciudad de México, y de las intenciones del virrey Salvatierra, de embarcarlo rumbo al viejo continente, bajo cargos fraudulentos de sedición, juntando para ello, una gran cantidad de declaraciones falsas. Don Francisco de Solís Barasa, regidor de la Ciudad de México, confirmó las intenciones del procurador don Antonio Monroy de Figueroa y del virrey García Sarmiento, de acusar falsamente al visitador Palafox, llegando al punto de ofrecer puestos diversos a quienes lo apoyaran. Además, las intenciones cuasi bélicas de Salvatierra no dejaban de ser preocupantes, especialmente cuando existían informes confirmados de que habían entrado a Palacio cantidades considerables de pólvora, sin razón aparente. El obispo Palafox reclamó al conde de Salvatierra, en esas mismas fechas, el descrédito de que era sujeto, el tumulto que originaba los movimientos militares y su inconformidad respecto a la determinación del segundo de no acatar la cédula real respecto a los alcaldes mayores, iniciando así un intercambio de cartas que poco servirían para alterar la decisión de alguna de las dos partes. Por su parte, el virrey Salvatierra defendía su posición respecto a la visita, afirmando que existía una gran turbación en la justicia ordinaria, provocada por la confirmación real de los poderes de Palafox para resolver sobre los abusos y excesos de los alcaldes mayores, lo cual había turbado el orden natural y corriente de las cosas. Así también, el mismo virrey afirmaba que eran los mismos alcaldes mayores los que debían hacer los juicios de residencia de sus antecesores, y que ninguna visita había registrado jamás ni resuelto nada al respecto de ellos, por lo cual, la visita de Palafox a los alcaldes constituía un verdadero desafío a la autoridad del virrey, especialmente si se consideraba que el grueso de las quejas provenían tan solo de indios. Por esto el virrey Salvatierra solicitaba al rey el sobreseimiento de la cédula que tanto poder daba al visitador Palafox. El obispo angelopolitano contestaría los argumentos esgrimidos por Salvatierra, señalando que el Real Acuerdo, con fecha de 26 de octubre de 1646, había ordenado la obediencia de la cédula de la que se quejaba el virrey. Además, Palafox subrayó que si en 37 años no había sido realizada visita alguna, esta era la razón por la que no existía antecedente alguno respecto a la evaluación de los alcaldes mayores. Don Juan de Palafox pide al virrey que castigue a los alcaldes mayores conforme a lo que se establezca en la visita, ya que los ministros y autoridades que se sientan incómodos por la misma son precisamente aquellos que se han excedido en sus facultades, y no los obedientes a su majestad el rey. Igualmente reconoce el obispo que son los más pobres los que acuden al visitador para presentar sus quejas, pero que ello es precisamente por su falta de fuerza y por ser los que más habían sido afectados. También el visitador Palafox señala que aún sus sentencias pueden ser recurridas y apeladas ante el Real Consejo, por lo que no hay indefensión de los alcaldes mayores ante cualquier exceso de la justicia de la visita. Reconoce que es su obligación guardar justicia a aquellos alcaldes cuyo proceder sea correcto, pero que debe actuar en contra de aquellos que cometan vejaciones. Asegura don Juan que es el mismo Salvatierra el que debe dar ejemplo de obediencia y resignación a los súbditos, y no oponerse como lo ha hecho en los últimos 4 años, no tan solo inmiscuyéndose en la jurisdicción de la visita, como tenía prohibido, sino también resolviendo apelaciones a los autos de Palafox y cerrando las cajas reales para no pagar a los ministros de la visita.
Los problemas del obispo Palafox se verían incrementados cuando, derivado de la recusación del corrupto oidor Torreblanca, se presentara en medio de todo este caos un breve apostólico, que sus enemigos usarían para debilitarlo.